Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción española de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa, transmitiendo el 46 viaje apostólico del Papa Francisco, esta vez en Bélgica y Luxemburgo, dos países sedes de las instituciones financieras y administrativas de la Unión Europea. El Papa hablará de paz, clima e inmigraciones. Recién ha regresado de su viaje a Asia y Oceanía y ya de nuevo, esta vez en el corazón de Europa, como pueden apreciar por las imágenes quienes nos están viendo por la televisión. El pontífice está dejando en estos instantes el Palacio Ducal, del Palacio Gran Ducal, donde acaba de tener una visita de cortesía con los duques de Luxemburgo y también con el primer ministro. Ha tenido coloquios privados con ellos. Un saludo a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros para seguir esta transmisión. EWTN Radio y Televisión, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, ESNE Radio y Televisión desde España, CETELMON Televisión y Radio Televisión Diocesana de Toledo. En América Latina, Radio María de Guatemala y Venezuela, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Magna Chubut en Argentina. En estos instantes podemos apreciar a la alcaldesa Lidie Pölfer, que es quien está acogiendo junto con el primer ministro a la delegación a que está acompañando al pontífice. El Papa está ya trasladándose al CERC Cité, un edificio histórico situado en el corazón de la ciudad. En el edificio, en el ingreso principal, se encuentran ya los grandes duques para recibir al Papa. Y luego el pontífice se dirigirá a la gran sala donde le esperarán, están ya esperando las autoridades políticas y religiosas, el cuerpo diplomático, empresarios, representantes de la sociedad civil y cultural, casi 300 personas. Podemos apreciar la acogida que está recibiendo el pontífice de la población luxemburgués, y podemos apreciar también banderas de argentinos de diferentes partes de América Latina. El pontífice tuvo hace poco su encuentro en el Palacio Gran Ducal con el gran duque Enrique y la gran duquesa, con quienes tuvo un discurso, tuvo un coloquio privado donde abordaron obviamente las situaciones que de gran interés a nivel europeo. Luxemburgo y Bélgica, dos países encrucijadas de la historia del viejo continente y centro de las instituciones europeas. El Papa lleva la palabra sobre los temas de la paz, las migraciones, la emergencia climática, el futuro de los jóvenes, sin olvidar cuestiones eclesiales de actualidad, como el papel del cristianismo en las sociedades a merced de la secularización y la indiferencia. La contribución de la educación cristiana, y ya que se celebra el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina, fundada en 1425, y es uno de los motivos del viaje. También el Papa abordará la situación en forma muy discreta, por supuesto, cuando se encontrará, está previsto, según la Conferencia Episcopal Belga, con algunas víctimas de abusos. También el pontífice, como ha recordado en conferencia de prensa el director de la sala de prensa Vaticano, el Papa Francisco sigue los pasos de las visitas de Juan Pablo II a estos dos países en 1985, recordando el encuentro de Wojtyla con los estudiantes de la Catholic University de Leuven y con la comunidad académica de la Universidad Católica de Lovaina. También Francisco estará presidiendo la beatificación en la misa en el estadio Rey Balduino de la venerable Ana de Jesús, que dirigió el monasterio de Bruselas por 14 años. El Papa está en lo que es una jornada lluviosa, característico de este mes de septiembre en Luxemburgo. Está ya por llegar a acercarse al Cercle Cité.
En el Palacio Gran Ducal, obviamente, como es tradición el primer encuentro que tienen entre las autoridades del país de origen y el pontífice, o en cada encuentro que el Papa tiene con diferentes eventos, es el intercambio de dones. El pontífice le entregó a lo que es al Gran Duque una medalla, que es el escudo al frente estaba el escudo del Papa Francisco, y en el regazo se podía leer Francisco Pontífice Maximus. Y la medalla estaba caracterizada en el centro por Nuestra Señora Consoladora de los Afligidos, patrona de Luxemburgo. Abajo se encontraba el sello de la Universidad Católica de Lovaina, con Nuestra Señora Sede Sapienti, conmemorando el 600 aniversario de su fundación. Arriba a la izquierda, la Catedral de Notre Dame de Luxemburgo, donde tendrá lugar del encuentro el Santo Padre con la comunidad católica. A la derecha de la medalla, la Basílica del Sagrado Corazón de Kulkenberg en Bruselas, donde Francisco se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral. Arriba de la medalla, la paloma de paz que sostiene el gesto de las manos acogedoras, inspirado en el modus operandi del Santo Padre. Manos que dan, acogen y ayudan, operan, consuelan y hospedan. Ya se puede apreciar en en lo que es la Sœur Cité, que es el lugar donde se encontrará el pontífice. Están ya esperándolo el primer ministro, los grandes duques y la alcaldesa de la ciudad. El pontífice está ya de esta manera iniciando su 46 viaje apostólico a estos dos países, al centro de Europa. Mientras el pontífice tenía su coloquio privado con los grandes duques y con el primer ministro, también antes de esto el primer ministro se encontró con el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, con el secretario para las relaciones con los estados y organizaciones internacionales, Monseñor Paul Richard Gallagher, y el nuncio apostólico, Monseñor Franco Coppola, y su secretario. Para después, más o menos a las 11:30, dirigirse al Salón de los Reyes, donde el Papa Francisco lo esperaba para tener un coloquio privado. Hay aproximadamente en el Sœur Cité, en la sala donde se llevará a cabo el encuentro, hay casi 300 personas que escucharán el discurso del Santo Padre. Recordemos que en Juan Pablo II celebró, cuando fue en 1980, celebró la beatificación en Bélgica en 1995, en la de San Damián de Voister, conocido como Damián de Molokai, un gran misionero belga que murió entre los leprosos de Hawái, a los que había servido a costa de su vida. Antes que él, muchos otros santos y misioneros sembraron la semilla del cristianismo a lo largo de los siglos. En estas tierras donde son dos países con un gran porcentaje de católicos. El pontífice abordará el tema de la secularización y así como el reto del testimonio cristiano en una Europa donde el cristianismo es menos conocido que en el pasado, llena de interrogantes, muchos sin expresar, con una percepción de declive, según subrayó el director de la Sala de Prensa Vaticana, Matteo Bruni. El Papa en estos dos países llevará un mensaje que es una sede de diversas instituciones europeas, especialmente de carácter financiero, como lo es Luxemburgo, y el otro sede de gran parte de la administración de la Unión Europea, que es Bélgica, países de gran peso político en los últimos años.
El Papa ya se encuentra, ya ha llegado a lo que es a su cita, al Sercite. Lo ha recibido la alcaldesa Lydie Polfer. Dentro del edificio, en el ingreso principal, se encuentran los grandes duques para recibir al pontífice. El Papa ha querido estar unos momentos con los presentes que se encuentran en las afueras del edificio y ya está siendo conducido para el ingreso del edificio. Otro de los temas que el pontífice abordará será el tema de la paz, uno de los temas principales de los 7 discursos, todos en italiano que pronunciará en este viaje. Según Matteo Bruni, dijo que también a la memoria de aquellas tierras que han deseado con fuerza y trabajado para crear las condiciones de la paz tras el sufrimiento padecido durante la guerra, justo cuando el continente corre el riesgo de verse arrastrado de nuevo al conflicto. Sin olvidar, dijo Bruni, que el Papa se dirigió a un continente que se interroga seriamente sobre las cuestiones medioambientales. Entrelazados con estos temas está el de la educación católica y su papel en una época de crecimiento tecnológico. Los dos encuentros mencionados, el de la Catholic University Leuven y en la Université Catholique de Louvain, el 27 y 28 de septiembre, permitirán comprender, según las palabras del obispo de Roma, lo que el cristianismo tiene aún que decir a la cultura europea. Es interesante, dijo Bruni, en esta perspectiva es la elección durante el encuentro con los profesores de la Universidad Católica en Leuven, la proyección de un video sobre la asistencia a los refugiados. Esto, como dice Bruni, subraya la sociedad belga que ha experimentado una transformación en los últimos años debido también a la presencia de refugiados en las instituciones universitarias. Están los presentes esperando dentro de unos instantes la llegada del primer ministro y el Santo Padre. El primer ministro Luke Frieden. Esta tarde el Papa pronunciará su segundo discurso ante la comunidad católica en la Catedral Luxemburguesa de Notre Dame, para después despedirse de Luxemburgo a las 6:45 con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Luxemburgo Findel, partiendo hacia Bruselas. Están conduciendo al Santo Padre en silla de ruedas. Ya está siendo conducido hacia donde él estará sentado junto con el primer ministro para las radios que nos están escuchando.
300 personas se encuentran en este salón, en esta sala. La gran sala. Dentro de unos instantes, el primer ministro dará su discurso dirigido al Santo Padre. Santo Padre, es un inmenso honor para mí y para mis compatriotas darle hoy la bienvenida al Gran Ducado de Luxemburgo en su calidad de jefe de Estado, cabeza de la Iglesia Católica y autoridad moral reconocida en el mundo entero. Esta es su primera visita a nuestro país. 40 años después de la de su santidad, el Papa Juan Pablo II, y se lo agradecemos de todo corazón. Su santidad no solo visita la capital de Luxemburgo, sino también una de las tres capitales de la Unión Europea, encrucijada de opciones para los ciudadanos europeos. Prueba de ello es la presencia hoy de representantes de las instituciones europeas y de los miles de personas que se encuentran en la plaza procedentes de numerosos países. Luxemburgo es un país profundamente apegado a los principios del derecho internacional y tiene una historia fuertemente influenciada por las tradiciones y los valores judeo-cristianos. Es la tierra de San Willibrord, misionero y gran europeo antes de la Unión Europea, que fue nombrado obispo de Utrecht en los Países Bajos antes de establecerse en Luxemburgo, y a quien debemos la magnífica Basílica Papal y la famosa procesión danzante de Echternach, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Todos sabemos perfectamente que el mundo, Europa y nuestro país han cambiado mucho desde los tiempos de San Willibrord. Sin embargo, lo que no ha cambiado y nunca debe cambiar es el mensaje de paz, amor al prójimo y dignidad humana que es común a todas las religiones y que debe ser el objetivo de todo ser humano, creyente o no. La Constitución luxemburguesa proclama con razón que como primer derecho fundamental, la dignidad humana es inviolable. Cada uno de nosotros debe comprometerse cada día a promover esta dignidad. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas, a menudo voluntarias, que se comprometen cada día en nuestro país y en otros lugares para ayudar a los más vulnerables y desfavorecidos. Lo que caracteriza nuestra democracia y nuestra sociedad es también la libertad de conciencia, la libertad de manifestar o no las propias creencias filosóficas o religiosas, así como la libertad de que no te impongan una religión. Como primer ministro, velaré siempre para que se respeten estos principios fundamentales de nuestra democracia. Si bien las relaciones entre Iglesia y Estado han evolucionado hacia una separación y la secularización de nuestras sociedades, es un hecho, tampoco las religiones no viven al margen de la sociedad. Forman parte de ella y deben contribuir en el respeto mutuo a enriquecer nuestros debates sociales y medioambientales. Una sociedad no puede sobrevivir sin valores y principios. Esto vale tanto en Luxemburgo como en Europa. Europa es un proyecto de paz y de valores compartidos que hay que defender cada día. Desgraciadamente, las guerras y los conflictos internos que existen en muchos países son flagrantemente contrarios a estos principios básicos. Es nuestro deber como políticos comprometernos cada día aquí y en todo el mundo con la paz, la democracia.
los derechos humanos y el respeto del derecho internacional. Nos complace mucho darle la bienvenida y escucharle en Luxemburgo, en la misma sala donde hace 70 años tuvieron lugar las primeras audiencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad del Carbón y del Acero, precursor de una moderna Unión Europea y punto de partida de un proyecto de paz sin precedentes en la historia del mundo. Gracias, Santo Padre, por el honor que confiere a Luxemburgo al venir a compartir su mensaje con nosotros. Palabras del primer ministro al pontífice, donde ha desglosado lo que representa Luxemburgo hoy en día para en la población y para el mundo, un mensaje donde habló de tanta paz. A continuación, el discurso del pontífice a todos los presentes en italiano. Altezas reales, señor primer ministro, distinguidos representantes de la sociedad civil, ilustres miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, eminencias. Estoy contento de realizar esta visita al Gran Ducado de Luxemburgo. Mi agradecimiento sincero a Su Alteza Real y también al primer ministro por las cordiales expresiones de bienvenida que me ha dispensado. Y también una bienvenida a sus familiares y a sus familias. Gracias. Debido a su especial situación geográfica en la confluencia de diferentes áreas lingüísticas y culturales, Luxemburgo se encontró con frecuencia en la encrucijada de los acontecimientos históricos europeos más relevantes. Dos veces en la primera mitad del siglo pasado tuvo que sufrir la invasión y la privación de libertad e independencia. Aleccionado por su historia desde el final de la historia de esta vida, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, vuestro país se ha distinguido por su compromiso en construir una Europa unida y solidaria, en la que cada país grande o pequeño que fuera, tuviera su propio papel, dejando atrás por fin las divisiones, los contrastes y las guerras provocadas por nacionalismos exasperados e ideologías perniciosas. Las ideologías son siempre un enemigo de la democracia. También hay que reconocer que cuando prevalece la lógica del enfrentamiento y de la contraposición violenta, los lugares que se encuentran en la frontera entre las potencias en conflicto acaban siendo, a pesar suyo, fuertemente implicados. Cuando en cambio los espíritus encuentran por fin caminos de sabiduría y la oposición es sustituida por la cooperación, entonces, esos mismos lugares se convierten en los más adecuados para indicar no solo simbólicamente la necesidad de una nueva era de paz y las vías a seguir. Luxemburgo, miembro fundador de la Unión Europea y de sus comunidades predecesoras, sede de numerosas instituciones europeas, entre ellas el Tribunal de Justicia de la Unión, el Tribunal de Cuentas y el Banco de Inversiones, no es una excepción a esta regla. Y esto se hace siempre con la paz. No lo olvidemos, que la guerra es siempre una derrota. La paz
a una historia de fare a la que Luxemburgo tiene una historia de hacer paz, es necesaria. Es muy triste, que hoy, en un país de Europa, los investimentos, la inversión que dan, más la inversión que hace ganar más dinero es la fábrica de las armas. A su volta, la sólida estructura democrática de vuestro país que vela por la dignidad de la persona humana y la defensa de sus libertades fundamentales es el requisito indispensable para desempeñar un papel tan relevante en el contexto continental. En efecto, no es la extensión del territorio o el número de habitantes la condición indispensable para que un Estado desempeñe un papel importante en la escena internacional, o para que se convierta en un centro neurálgico a nivel económico y financiero. Es más bien la paciente construcción de instituciones y leyes sabias que al regular la vida de los ciudadanos según criterios de equidad y en el respeto del Estado de Derecho, sitúan a la persona y al bien común en el centro, Previniendo y contrarrestando los peligros de discriminación y exclusión. Y Luxemburgo es un país de puertas abiertas. Tiene un buen testimonio de la no discriminación y de la no exclusión. En este sentido, siguen siendo actuales las palabras que San Juan Pablo II pronunció cuando visitó Luxemburgo en 1985. Cuando dijo, vuestro país permanece fiel a su vocación de ser en esta importante encrucijada de civilizaciones, un lugar de intercambios y de cooperación intensos entre un número cada vez mayor de países. Anhelo fervientemente que este deseo de solidaridad una cada vez más a las comunidades nacionales y se extienda a todas las naciones del mundo, especialmente a las más pobres. Y termina de citar a Juan Pablo II. Al hacer mías estas afirmaciones, renuevo particularmente mi llamamiento para que se establezcan relaciones solidarias entre los pueblos, de modo que todos sean partícipes y protagonistas de un ordenado proyecto de desarrollo integral. La doctrina social de la Iglesia indica las características de ese progreso y las vías para alcanzarlo. También yo me he incorporado en la estela de este magisterio, profundizando dos grandes temas: el cuidado de la creación y la fraternidad. En efecto, el desarrollo, para ser auténtico e integral, no debe espolear y degradar nuestra casa común, ni debe dejar al margen a pueblos o grupos sociales. La riqueza, no olvidemos, todos somos hermanos. La riqueza, no lo olvidemos, es una responsabilidad. Por esa razón pido una vigilancia constante para no descuidar a las naciones más desfavorecidas, es más, para que se les ayude a salir de sus condiciones de empobrecimiento. Esta es una manera adecuada para conseguir que disminuya el número de los que se ven obligados a emigrar, a menudo en condiciones inhumanas y peligrosas. Dejemos que Luxemburgo, con su peculiar historia, con su igualmente peculiar situación geográfica, con algo menos de la mitad de sus habitantes procedentes de otras partes de Europa y del mundo, sea una ayuda y un ejemplo en el indicar el camino a seguir para la acogida e integración de migrantes y refugiados.
Ustedes son un modelo de esto. Por desgracia, hay que constatar el resurgimiento, incluso en el continente europeo, de desavenencias y enemistades que, en lugar de resolverse sobre la base de la buena voluntad mutua, la negociación y la labor diplomática, desembocan en hostilidades abiertas con su secuela de destrucción y muerte. Parece que el corazón humano no siempre sabe preservar la memoria y que periódicamente se extravía y vuelve a los trágicos caminos de la guerra. Nos hemos perdido la memoria. Y para curar esta peligrosa esclerosis que enferma gravemente a las naciones y corre el riesgo de lanzar las aventuras con inmensos costes humanos, renovando inútiles masacres, es necesario mirar hacia lo alto. Es necesario que la vida cotidiana de los pueblos y de sus gobernantes esté animada por elevados y profundos valores espirituales que impidan el extravío de la razón y la vuelta irresponsable a cometer los mismos errores del pasado, agravados además por el mayor poder técnico del que ahora dispone el ser humano. Y Luxemburgo está en el centro de la capacidad de evitar estos caminos, de evitar la enemistad. Como sucesor del apóstol Pedro, en nombre de la Iglesia, que, como diceva, como decía Pablo VI, Pablo VI, experta en humanidad, también yo soy enviado aquí para testimoniar que esta savia vital, esta fuerza siempre nueva de renovación personal y social, es el Evangelio. El que nos hace encontrar simpatía entre todas las naciones, entre todos los pueblos. Simpatía, sentir empatía, sentirnos iguales. El Evangelio de Jesucristo es el único capaz de transformar profundamente el alma humana, haciéndola capaz de obrar el bien, incluso en las situaciones más difíciles, de apagar los odios y reconciliar a las partes en conflicto. Que todos, cada hombre y cada mujer, en plena libertad, puedan conocer el Evangelio de Jesús, que ha reconciliado en su persona a Dios y al hombre, y que, sabiendo lo que hay en el corazón humano, puede sanar sus heridas. Siempre positivo. Siempre positivo. Alteza Reale. Alteza Reale. Real. Señoras y señores. Luxemburgo puede indicar a todos las ventajas de la paz en contraste con los horrores de la guerra, las ventajas de la integración y promoción de los migrantes frente a su segregación. Y sobre esto les agradezco tanto por el espíritu de acogida que tienen, de acogida a los emigrantes y también introducirlos en la sociedad. Esto los enriquece. Los beneficios de la cooperación entre las naciones frente a las nefastas consecuencias del endurecimiento de posiciones y la búsqueda egoísta y miope e addirittura violento. E incluso violenta de los propios intereses. Y me permito de agregar algo sobre esto. El porcentaje de los nacimientos, por favor, più bambini, más niños, più bambini, más chicos. El futuro. Son el futuro. No digo più bambini e meno cagnolini. No digo más niños y menos perritos. Ma voi più bambini. Pero usted más niños.
Vi infatti un impellente bisogno. En efecto, es urgente que quienes están investidos de autoridad se comprometan con constancia y paciencia en llevar adelante negociaciones honestas con vistas a resolver los desacuerdos, con ánimo dispuesto a encontrar compromisos honorables que no socaven nada y que puedan, en cambio, construir seguridad y paz para todos. Para servir. Con este lema he venido a ustedes. Se refiere directa y eminentemente a la misión de la Iglesia que Cristo, el Señor, que se hizo siervo, envió al mundo como el Padre lo había enviado a Él. Pero permítanme que le recuerde que esto, el ser servidores, es también para cada uno de ustedes. ¿Qué es para cada uno de ustedes? El más alto título de nobleza, el servicio. Es para ustedes la tarea principal, la actitud que hay que asumir cada día. Que el buen Dios les conceda servir siempre con espíritu alegre y generoso. Y con aquellos que no tienen fe, que trabajen por los hermanos, que trabajen por la paz, que trabajen por la sociedad. Este es el camino para todos. Siempre por el bien común. Que María, Mater Jesu, con patrona civitatis e patri luxemburguesis, veli sul Luxemburgo, vele por Luxemburgo y por el mundo y nos alcance de su Hijo Jesús la paz y todo bien. Dios bendiga a Luxemburgo. Que Dios bendiga a Luxemburgo. Gracias. Palabras del Pontífice, donde se ha referido a este país, Luxemburgo, como un país pacífico que trabaja tanto por la paz, que trabaja tanto por la igualdad de los derechos, como además lo especificó el primer ministro. Varias veces el Papa dijo, este es un país, un modelo a seguir, y los animó a que siguieran, a que sigan con esta manera de hacer de este pueblo. El Santo Padre le agradecen todos los presentes con un gran y acogedor aplauso. Y a continuación, un momento de
era en el momento de gran ceremonia, el momento de los himnos de ambas partes. El pontífice ahora está por dejar la gran sala y recibirá a las autoridades para un bacio a mano, un beso a mano. El pontífice firmó en el Palacio Gran Ducal en Luxemburgo el libro de honor, en el cual escribió: la tutela de la dignidad de la persona, el servicio al bien común, el diálogo y la colaboración internacional es lo que hace muy grande a un Estado. También aquí el Papa firmará el libro de honor en el Cercle Cité. Está ya por concluir lo que es este primer encuentro del Papa con el pueblo de Luxemburgo. En sus palabras, en su discurso, el Papa recordó varias veces lo que es la situación que compromete hoy día al mundo, que son las guerras, las divisiones, y sin embargo, aleccionado por su historia, Luxemburgo se ha distinguido por su compromiso en construir una Europa unida y solidaria, en la que cada país, grande o pequeño que es, tuviera su propio papel, dejando atrás por fin divisiones, contrastes y guerras provocadas por nacionalismos exasperados e ideologías perniciosas que dañan la democracia, dijo el pontífice. El pontífice en sus palabras reconoció que cuando prevalece la lógica del enfrentamiento y de la contraposición violenta, los lugares que se encuentran en la frontera entre las potencias en conflicto acaban siendo fuertemente implicados. Cuando en cambio los espíritus encuentran por fin caminos de sabiduría y la oposición es sustituida por la cooperación, entonces esos mismos lugares se convierten en los más adecuados para indicar no solo simbólicamente la necesidad de una nueva era de paz y las vías a seguir. Para nuestros oyentes de las diferentes radios que se han conectado con nosotros, el pontífice en estos instantes está siendo acompañado por la alcaldesa de Luxemburgo y escribirá dos líneas en el libro de honor. Como lo recordó el pontífice de Luxemburgo es miembro fundador de la Unión Europea y de sus comunidades predecesoras. Es sede de numerosas instituciones europeas, entre ellas el Tribunal de Justicia de la Unión, el Tribunal de Cuentas y el Banco de Inversiones. Es un país que cuenta con una sólida estructura democrática que vela por la dignidad de la persona humana y la defensa de sus libertades fundamentales, como lo explicó el Papa en su discurso, y este es el requisito indispensable para desempeñar un papel tan relevante en un contexto continental. No es la extensión del territorio o el número de habitantes la condición indispensable para que un Estado desempeñe un papel importante en la escena internacional o para que se convierta en un centro neurálgico a nivel económico y financiero. Es más bien, dijo el Papa, la paciente construcción de instituciones y leyes sabias que, al regular la vida de los ciudadanos según criterios de equidad y en el respeto del Estado de Derecho, sitúan a la persona y al bien común en el centro, previniendo y contrarrestando los peligros de discriminación y exclusión.
El Papa Francisco renovó el llamamiento que, después de mencionar las palabras que había pronunciado San Juan Pablo II en 1985 al pueblo de Luxemburgo, en el que decía que Luxemburgo permanece fiel a su vocación de ser en esta importante encrucijada de civilizaciones un lugar de intercambios y de cooperación intensos entre un número cada vez mayor de países. Anhelo fervientemente, había dicho el Papa Juan Pablo II, que este deseo de solidaridad una cada vez más a las comunidades nacionales y se extienda a todas las naciones del mundo, especialmente a las más pobres. Y al respecto, Francisco renovó particularmente su llamamiento para que se establezcan relaciones solidarias entre los pueblos, de modo que todos sean partícipes y protagonistas de un ordenado proyecto de desarrollo integral. Mencionó también la doctrina social de la Iglesia, que indica las características de ese progreso y las vías para alcanzarlo. Y a esto el Papa Francisco se ha incorporado en la estela de este magisterio, profundizando dos grandes temas que sabemos hacen parte de su ministerio: el cuidado de la creación y la fraternidad. El desarrollo para ser auténtico e integral, dijo Francisco, no debe expoliar y degradar nuestra casa común, ni debe dejar al margen a pueblos o grupos sociales. La riqueza es una responsabilidad. Por tal motivo, el Papa pidió una vigilancia constante para no descuidar a las naciones más desfavorecidas, para que se les ayude a salir de sus condiciones de empobrecimiento. Una manera adecuada para conseguir que disminuya el número de los que se ven obligados a emigrar, dijo el Papa, a menudo en condiciones inhumanas y peligrosas. El pontífice en sus palabras también recordó que se constata el resurgimiento incluso en el continente europeo de desavenencias y enemistades que, en lugar de resolverse sobre la base de la buena voluntad mutua, la negociación y la labor diplomática, desembocan en hostilidades abiertas con su secuela de destrucción y muerte. Parece que el corazón humano, dijo el Papa, no siempre sabe preservar la memoria y que periódicamente se extravía y vuelve a los trágicos caminos de la guerra. No tenemos memoria, dijo el pontífice. Para curar esta peligrosa esclerosis que enferma gravemente a las naciones y corre el riesgo de lanzarlas a aventuras con inmensos costes humanos, renovando inútiles masacres, es necesario, dijo el Papa, mirar hacia lo alto. Es necesario que la vida cotidiana de los pueblos y de sus gobernantes esté animada por elevados y profundos valores espirituales que impidan el extravío de la razón y la vuelta irresponsable a cometer los mismos errores del pasado, agravados además por el mayor poder técnico del que ahora dispone el ser humano. El pontífice indicó a Luxemburgo que puede indicar a todos las ventajas de la paz en contraste con los horrores de la guerra, las ventajas de la integración y promoción de los migrantes frente a su segregación, los beneficios de la cooperación entre las naciones frente a las nefastas consecuencias del endurecimiento de posiciones y la búsqueda egoísta y miope e incluso violenta de los propios intereses. Era, en resumidas cuentas, esto lo que es el discurso, las palabras del pontífice, donde ha pedido al mundo que sigamos este modelo que nos indica Luxemburgo, donde se habló del servicio, donde se habla de equidad, donde se habla de dar de los mismos derechos a todos. El pontífice estará, después de este encuentro, se dirigirá a la casa arzobispal, donde almorzará y se descansará para su siguiente cita con el pueblo de Luxemburgo, en la Catedral de Nuestra Señora, donde tendrá un encuentro con la comunidad católica.
Ahí el cardenal arzobispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, hará la oración de apertura del 400 aniversario del jubileo mariano. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra transmisión. Gracias por haber estado en sintonía con Vatican News Radio Vaticano y habernos conectado, haberse conectado cada una de las radios y televisiones con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus. Soy Patricia Inestrosa. Hasta la próxima.
¡Gracias!
Grazie.